Seguidores de Latifrando, la bienvenidos una vez más. Carolina Acevedo armó tremendo berrinche en MasterChef Colombia tras ser criticada por su plato. Acá te contamos. Carolina Acevedo dijo muy ofendida que haría un plato más raro que ese, a ver si la eliminan de MasterChef Colombia. En el reto de eliminación del pasado martes 8 de agosto, específicamente en el capítulo 66 de MasterChef Colombia, inició con el pasillo de honor para los portadores del delantal negro antes de conocer cuál sería la preparación que tendrían que hacer para asegurar su puesto una semana más o salir de la competencia. Las celebridades tenían la opción de una preparación libre por la que cada uno se fue con el plato del que ya tenían conocimiento. La actriz Carolina Acevedo inició su molestia porque quería usar un plato negro que al parecer no estaba disponible dentro de la vitrina de MasterChef Celebrity durante el reto. Ante esto tomó un verde que no era el de su agrado, pese a que su otra opción era uno blanco, pero que le traía problemas al momento de presentar en el atril, debido a lo que preparaba no haría contraste con el fondo. Carolina Acevedo se lanzó al reto con algo bastante arriesgado, ya que era distinto al que llamó explosión de sabores, pues era una especie de puré de coliflor con chocolate blanco que acompañaba a un pollo y una mantequilla avellanada. Pero fue el puré y su combinación la que causó intriga entre los chefs Nicolás de Suria y Christopher Carpentier. La crítica estuvo centrada en lo que se supone que era la salsa, ya que Nicolás de Suria aseguró que la mantequilla avellanada se quedó en ese sabor sin más. La técnica está, independientemente de si te gusta o no te gusta. Por su parte, Christopher Carpentier indicó que la proteína estaba perfecta, pero que encontró el plato muy desordenado y que lo que encontró era muy feo, lo que marcó el quiebre de la actriz, ya que le recomendó que la mantequilla avellanada debió ir con una ralladura de limón. Cuando tengo rabia, yo, hace tiempo que no tenía tanta rabia, me hizo falta Jorge, creo que entiende un poquito más mi comida. Momentos más tarde, el músico Diego Sáenz, la locutora Natalia Saanit, la actriz Francisca Esteves y Carolina Acevedo se prepararon para esperar el veredicto que marcaría la salida de uno de ellos. A Diego y a Natalia los mandaron a subir al balcón, por lo que Francisca y Carolina se quedaron de últimas, lo que generó mucha tensión. Los chefs dieron a conocer la eliminada en esa edición. Era Francisca Esteves, pero Carolina Acevedo siguió llorando tras las críticas. Caro, ¿quieres un abrazo?, le dijo Christopher Carpentier. En el próximo reto voy a llegar y les voy a hacer una cosa más rara, a ver si me van a sacar por esa cosa más rara que me hice, dijo Carolina Acevedo. La actriz se ha caracterizado por su sinceridad en el programa gastronómico y esto la ha hecho merecedora de varios comentarios. La convivencia entre las celebridades concursantes se ha convertido en un ingrediente esencial de los episodios, añadiendo una dosis de drama y emoción al programa. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana, YouTube te notificará mis nuevos videos, dale like y comparte.